Es el choque Quirá. Este es el camino. Empezando la caminata. Este es el mirador de Campuliyoco. Desde aquí se ve. ¿Cómo se llama este mirador? El nevado, ¿cómo se llama? Es la Padreu. ¿Padreu? Padreu. Ya. Ya ves, me han dicho el Salcantay. El Salcantay está. Allá, claro. No, este es el Padreu. Claro, yo lo he visto. Pues. No es el Salcantay, ¿ves? Padreu. Chao, continuamos nuestra caminata. La prohibición. Eso no. Supongo que sí. Y este camino es bravo, te puedes resbalar. Para que me ayude, porque hasta donde dé nomás. No, pero ahora aguántate mejor para esto. Sí. No, tengo. Tengo varias. Seguimos en el primer tramo de bajada del mirador de Capullo. Vamos a llegar a Chiquisca, si no me equivoco. Pero estamos ahí con calma. Como pueden ver, el paisaje es hermoso, es maravilloso, es el cañón profundo. Allá está bajando agua en el nevado. Y ahí ven caminando los demás por delante y el camino que está empezando. Seguimos la ruta. Ahora vamos después del descansito allí. We'll be right back.
pero todavía tenemos que bajar al fondo del cañón. Porque está grave. La pendiente, que se ven todo lo que veo. Ojalá que este video salga bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Los burritos. Hola, burritos. Hola. Ah, ya, porque me puede empujar. Ah, verdad. Ya, gracias por el dato. ¿Dónde hay espacio? Sí. Ah, ya, ok. Gracias. Burro, camina. Alcanza, no vengo a subir.
¿cómo estás? Seguimos la caminata de descenso. Saúl, ¿cómo vas? Estamos por llegar. Vamos a llegar a Chiquisca, ¿no? Y ahí ya llegamos a Playa Rosalinda. Y de puerta cerrada. Tiene que ser con dos bastones, con uno no. Puede observar allá al fondo está el puente sobre el río Curimba. Ya estamos llegando hasta el fondo del río. Bien, solo la calor, realmente hace mucho calor por el sol también, pero si estuviera nublado o de noche creo que estaría perfecto, salvo algunos tramos que son bien verticales, después está bien, el retorno va a ser el bravo por acá. No sé si se puede ver allá abajo subir cargamento, ese es Chiquisca, porque hay tarántulas, hay cuevas, que otros muchos habrá. Carajo, estoy cansado. Lo que va a doler son las pantorrillas. Estas son las que han aguantado todo el peso. Ah. Saluden. ¿Cómo te fue el agua? Se cayó de perlas. ¿Tú? También. A mí también. Tomando foto. ¿Estás foto, no? Pues idea. A ver. Sí, está foto. Te juro que primero quiero echarme.
Ya, vamos, vamos, Matías. Ay, me duele mis pies. Vamos, Raúl. Tengo que seguir bajando. Fila, fila, firmes. Ya, burrito, firmes. Ya vamos. Ya está, con perfume el camino, vamos. Vamos. Olor a burro.
Hagamos chanchita, nos compramos unos choles. Puta, más me sirve el bastón de palo que el bastón. No cortes, no cortes. No, no cortes. Voy a correr a buscarlo. Qué chiquito es el mono. Qué chiquito es el mundo, no la vengo a encontrar ahí. Trabaja en algo vinculado a lo que trabaja. Mariquita todavía es chiquita. Está lleno de... ¿Qué te has olvidado el dedo de ir después? ¿Tienes pasajero? Sí. Ah, ya. Sí. Es que yo quiero contratar uno, pensé que iba a poder y no voy a poder. Claro, para subir. ¿No hay arrieros ahora? No, no sé, no he visto nada, pues recién estoy viendo que... ¿Dónde van a dormir, en el río? No, en Santa Rosa. Ah, sí, amigos. Creo que en el río siempre hay caballos de la gente. Ah. Entonces... Puede ser que haya caballos que te puede llevar. Ya, pregunto ahí entonces. Listo. Ya, gracias. Estos son mis pasajeros, están yendo adelante. Claro, ya. Ajá. Ah, ya, ya, gracias. No, no, o sea, dice que hay que preguntar por cualquiera. Sí. Esa gente ha contratado un caballo para el que se canse y necesite ayuda, ¿no?
Buenas tardes. Playa Rosalinda, ¿no? Este. Duele todo, hasta el alma. Vamos, cruzamos el puente. Yo soy el último. Me está escoltando uno de los jóvenes del cable y la canasta no funciona. Allá es. No había fuente, era con el cable. Uy, se mueve este puente. Bueno, está cruzando el río Purímac. Estoy a la mitad y es solo la bajada, ahora toca la subida. Tengo que subir hasta el campamento de Santa Rosa Baja. Y ahí vamos a acampar y dormir para salir mañana temprano de madrugada. Después de desayunar a Marampata y luego entrar al centro arqueológico del Choquequirá. Y en la tarde retornamos. No sé cómo lo voy a hacer. Aún todavía no tengo idea. De verdad que estoy cansado. Mi querido amigo, por su gorro se ha esperado. Allá está. Son locos. Me da pena dejarlo. Subir un poco más. Esperaré. Me dejaron atrás por... Soy el último. Así va a ser bravo. Bravas. Ah.
Muy bien. Estamos en Marampata. El mirador. Por ahí hemos venido. Soy yo. Buenos días. ¿Dónde están? Campan acá, ¿no? ¿Por ahí abajo? Hola, amigo. No. Ya hemos salido de Marampata. Estamos caminando al Chocoquirá. Miren estas montañas. Son hermosas. Allá en fondo está un río. Allá hay una caída de agua. Está bajando el agua. Y ahí abajo está el río Apurima. ¿Ya? Ya está parte del centro arqueológico. Y acá los caminantes. Sí, sí. Más que la caminante. Camina para la luna, pues, ¿eh? Este tramo es por favor. Ya te vi, ya. Sí, allá arriba. Sí. Vamos, ya estamos cerca. A eso, todavía. Antes somos privilegiados, estamos por la gente. Cuando está teleférico, así que mi hijo te hace puerto mal igual. Machu Picchu, ¿viste? ¿Estás así? Sí, sí. No se puede ni tomar una buena foto. Chao, chao, chao. ¿Qué Machu Picchu?
este, tienes que subir bien arriba. Porque el viento, sí. Seguimos caminando. Las vistas. Cuando les enseño mi video de la camarita se van a reír. Porque en todo momento hablo cansado. En todo momento hablo cansado. Sí, bueno. Sí. Claro, que siempre es que. Sí. Acá es el ingreso a Chacatilao, el centro arqueológico. Sunchupata. Sunchupata. Acá también dice que se puede cantar. Mira, cuando esto no va a salir, ya. Bueno, pues ahí está. Ya. Yeah. ¿Y si no se tiene que? Seguimos andando. Toca bajar. Miren el camino, la bajada. El camino va por allá. Y se sube. Tenemos que bordear allá. Y allá arriba está Chacatilao. Allá. En el camino. Miren, la verdad esta parte no se pone ese camino. Pero ahí vamos. Verdor. El verdor. Todo está lleno de árboles. Es casi cerca a la entrada de Chacatilao. Inclinada subida. Bravo, gracias. Toca bajar. Allá arriba está Chacatilao. Allá arriba está. Sí. Bravo. Y seguimos todavía. Quebrada Chunchumayo. Un puentecito. Ah. Llegando. Oh, Dios. Sí. Yanama. Ah, mira, por acá se va a Yanama. Sí. ¿Y por qué lo ponen pues en inglés? ¿O esta es su forma de escribirse? No creo que sea su nombre verdadero. Es que en China,
Por fin llegó. Dando curso. Ah, qué maravilla. Esta es la plaza principal. Que yo puedo morir, ¿no? Aquí estamos. Viéndonos. Hemos dicho que fue. Centro del Cholo. De ahí va a salir pollo. Sí. Aquí estamos. Ya.
nada. Cerramos el río. Thank you.
estamos de retorno, subiendo de Playa Rosalina hacia Chiquisca y luego a Capulillo. Y ya estoy ya en la mula porque realmente ya no iba a poder subir por esto. Como verán, es horrible el camino. Y aún así con el burro, dale. Ya estamos llegando a Capulillo. Qué maravilla de vista y qué triste la subida. Acá atrás viene Don Juan, el dueño de las muletas. Buenos días. Los incas de Vilcabamba, aquellos rebeldes que durante 36 años se enfrentaron al dominio español en las más remotas sierras y selvas del Cusco, fueron finalmente sometidos en junio de 1572, en una de las epopeyas épicas más largas y trascendentes de la conquista de América. La agreste geografía que protegió a los incas rebeldes también resguardó durante siglos bajo el bosque y la maleza templos, acueductos, andenes y todas las construcciones incas, escenarios de la epopeya de Vilcabamba. Visitar Choquequirao es un viaje al pasado, en medio de los paisajes más impresionantes que el Perú puede ofrecer. ¿Por qué los incas eligieron esta región en particular? ¿Por qué construyeron sus ciudades en lugares tan agrestes? ¿Respondía acaso a fines religiosos, militares, o era la forma más cotidiana de ser coherentes con su cosmovisión? Para elegir los emplazamientos de sus santuarios, los incas buscaban lugares de origen que ellos denominaron pacarinas, elegidos donde existiese un manantial, cascadas, formaciones rocosas o fracturas de la naturaleza. Estos eran considerados lugares sagrados y Choquequirao cumplía con todos los requisitos. Las últimas investigaciones han descubierto que Choquequirao estuvo habitado desde el año 1000 de nuestra era, y a diferencia de otros santuarios, aquí hay evidencia del trabajo de constructores chachapoyas, trasladados por los incas desde la lejana selva norte. Las llamas del sol, recientemente descubiertas, son una muestra de ello. Con referencia a la construcción de Choquequirao, son escasos los documentos que lo mencionan. Algunos investigadores indican que fue edificado en el gobierno de Pachacuti, y otros bajo el dominio de Topa Inca Yupanqui como su propiedad privada. Esta última, según la investigadora María Rostorowski. Sin embargo, por información arqueológica, exactamente la cerámica, observaron tres fases de asentamiento: inca, quilque y formativa, con una fuente impronta local, que podría ser reflejo de una ocupación colonial, según Guillermo Lumbreras y Woods. Choquequirao significa cuna de oro. Y por el mismo nombre, se supone, de acuerdo a los estudios realizados, que en este sector había ese mineral que los incas tenían bastante aprecio para realizar o representar objetos de oro en honor al sol, a su dios máximo, que en este tiempo era para ellos. Entonces Choquequirao ha jugado un papel muy importante en vista de que acá existen talleres, zonas agrícolas, talleres de orfebrería, textilería,
Entonces de acá posiblemente han estado abasteciendo hacia el Cusco de toda la artesanía que hacían en este lugar. Según documentos históricos, el primer explorador que da noticias de una ciudadela llamada Choquequirao fue el explorador Juan Arias Díaz Topete, el año de 1710, personaje que menciona la existencia de cuatro pueblos despoblados, desde la Gentilidad, descubiertos en la cordillera de Vilcabamba. Un pueblo que se llamaba Choquequirao, que en lengua inca quiere decir cuna de oro. Posteriormente, diversos viajeros e investigadores fueron los que informaron sobre la existencia de Choquequirao, entre ellos Cosme Bueno en el año de 1768 y Pablo José Origaín en su compendio de noticias geográficas del Cusco el año de 1790. En 1834, el prefecto del Cusco, José María Tejada, viaja a la ciudadela, atraído por las leyendas de tesoros en Vilcabamba. Asimismo, en 1837, León Sagrán cartografió el lugar por primera vez, pero sus mapas fueron puestos al olvido. Fue en 1909 que Hiram Bingham y el topógrafo Clarence visitaron Choquequirao y elaboraron una descripción tan minuciosa del sitio que la ciudadela adquirió mayor atención por parte del gobierno, los arqueólogos y turistas. Las primeras excavaciones se realizaron en el siglo XX, en la década del 70, y desde 1986, mediante el Plan Copesco, se realizaron estudios intensivos integrales que incluyeron planes de investigación y puesta en valor del monumento. Posteriormente, pasó bajo la administración y gestión del entonces INC Cusco, hoy Ministerio de Cultura, para su custodia y vigilancia, conservación, mantenimiento y limpieza permanente.